y optamos por la clásica historia de amor. Es que siempre funciona, al plebe les encanta eso. Te digo más. Sobre este escritorio, Ernesto tuvo la foto y el currículum de tres jovencitas. Una actriz de novelas, muy conocida. Una reportera de espectáculos, también muy popular. Y una flamante desconocida, pero reina de belleza. Tú. Y no fuiste su primera opción. Eso sí me acuerdo perfectamente. A él le gustaba más la actriz. Pero yo te vi. Yo. Yo que soy la verdadera autora de todo este cuento. Yo te elegí. Y te elegí porque te vi guapa, con cierta distinción, no mucha, porque necesitaba que estuvieras cerca de la raza. Pero tu inocencia, tu ingenuidad fue lo que me llamó la atención. Yo creo que era conveniente para nuestros planes. Y esa carita de mustia, seguro le iba a dar confianza a la gente y funcionó. Te estás desvariando. Ernesto se me declaró en público el día de mi coronación. No es cierto. Lo recuerdo. Ese fue el día en el que el político le declaraba su amor a la reina de belleza. Esa escena fungí. Escena que yo escribí de arriba abajo. Y bueno, ahora que lo sabes, espero que me perdones tanta cursilería. Pero es que funciona. Tienes que reconocer que a la gente le encantó. Eso. Y una foto que tienes por allí donde sales abrazando a Julián, así como si fuera hijo de tus entrañas. No sabes cuánto provecho he sacado yo de eso. No sé si es verdad o mentira lo que me estás diciendo, pero la verdad no me importa. Pero es verdad. Es la pura y llena verdad. Escúchame, porque eso es lo importante. Ernesto quiere darte otra oportunidad. Y bueno, yo accedí. Eso sí, siempre cuando tú hagas exactamente lo que nosotros te digamos. Es fácil. Tú simplemente sigues sonriéndole a la cámara y haciendo tu papelito de esposa feliz ante todos los ciudadanos de nuestro honorable estado. No tienes idea del asco que me dan tú y Ernesto. Pero por eso no te preocupes. El asco es mutuo. Y la verdad, él creo que va a estar muy contento de no tener que compartir su cama contigo. Y no te preocupes por él, él tiene que lo atienda. Si me quieres decir que tú y Ernesto se están revolcando, créeme que no me sorprende y tampoco me interesa. ¿Y tu hija, Sofía? ¿Tu hija sí te interesa? Porque sería terrible que la adorable Alondra termine en manos de gente inescrupulosa. Deja a Alondra fuera de esto. Ernesto jamás va a permitir que algo le pase a nuestra hija. Yo no sabía tan seguro. Ahora, lo que sí es cierto es que la gente con la que trabaja Ernesto no se va a tentar el corazón. Y si ellos descubren que eres tú la que les está echando a perder el negocito, ¿qué crees que puede pasar? Fácilmente Alondra podría terminar viviendo en China, en Arabia Saudita, en Tailandia. Pues no sé dónde. Pero lo que sí te prometo es que feliz no va a estar. Te voy a dar un consejo que no me pediste. Si yo fuera tú, dejaría de meterme en problemas y seguiría siendo mi papelito de esposa feliz y de honorable primera dama del estado. Y bueno, ya me voy. Ah, por cierto, disculpe, pero tengo que recordarle que mañana tiene el evento a favor de la niñez. Sí, así que trate de descansar. Por cierto, imagino que el licenciado Martínez no le va a agradar mucho saber de nuestra pequeña y espero fructífera conversación. Buenas noches, señora. Me quedo aquí con Ernesto. ¿De qué me estás hablando? No puedes hacer eso. Tenemos un trato. Lo siento mucho, pero se acabó. Olvídate de lo que hablamos. De las pruebas, de todo. No voy a ningún lado. Tengo que proteger a mi hija. Elisa busca un sueño. Vamos a estar del otro lado, en nuestro nuevo hogar. Sofía quiere escapar. ¡Mis hijos!
Voy a matar a tu esposa. Por favor, confíen en mí. Eres una traidora, como dijo mi papá. Te odio. ¿Por qué mi papá no vino por nosotros, ma? El destino. Estaba casado cuando te conocí. ¡Te voy a hundir! Tiene otros planes. Papá. Súbele, campeón, ¿cómo estás? Sofía no secuestró. Al otro lado del muro. Mañana, 9:08 Centro, por Telemundo.